Yo tengo una, bueno, tuve una amiga que lo conoció, que siempre, ella siempre me decía, Godoy era muy bueno. Sí, la duquesa y Godoy se habló de ellos también, ¿eh? No solo de Goya y la duquesa. Por eso, Habló imagínate. de, bueno, el libro El viene. libro es maravilloso, el libro es divino y yo he tenido claro, es que siempre lo que pasa es que me ha llevado a mis momentos más maravillosos de mi vida, porque yo también he tenido instantes fugaces, pero divinos. ¿Cómo no? Bueno, pero el instante fugaz que cambió mi vida, que es cuando yo descubrí que Lassie era varón. El perro Lassie era Sí, sí, varón. sí, sí. Y entonces yo descubrí que Lassie era un nombre Luego salió femenino. del armario. Y de repente salió del armario ese perro y dije, pero oye, mi vida ha cambiado verdaderamente. Y entonces vi que era maravilloso. Y entonces yo, si te parece, mi Juanjo, he traído una amiga mía Sí. que está muy cerca de la cultura. Y como era un acto Y cultural, muy jovencita, muy muy jovencita. jovencita. Y ha querido estar esta tarde Bueno, con fue esa del nosotros. premio Nobel de De Literatura. premio, sí, que es Tamara Falcó. Tamara, muy buenas Tamara. tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, cojurujos. Yo ahora es que, bueno, soy muy cerca del tema de los autores. Bueno, mami, ¿sabes que has echado un novio? Sí, Que es Mario, efectivamente. que es un nombre súper raro. Sí. Es cierto que hay 14 urinarios en que la llamaban esta casa. Villameona. Mírame, sí. Uy, perdón. ¿Es verdad o no es verdad? No, faltan el jardín. En el jardín también había. Pero bueno, yo digo que Mario, por ejemplo, es un nombre rarísimo porque primero tiene la casa llena de libros. Sí, pero ¿qué clase tiene, eh? Uah. Con sus 40 años que tendrá Mario Vargas Llosa, 35, 40, ¿no? Sí, pero yo tengo la teoría de que fuma mucho. Así Que, es. sí, porque le han dado un premio los de Nobel. Pero no, Juanjo, que no he tenido la oportunidad de leer tu libro, pero me ha parecido súper mono. La portada, muy divina, muy fashion. Sí, bueno, lo hemos intentado con personajes de todos los ámbitos, de la cultura, como habéis visto, porque Boris es, antes que nada, es un escritor. Soy escritor, por Sí, supuesto. claro. Un escritor es Con pluma de oca. finalista del Premio Planeta. Oye, Maravilloso. esto. Buen dinerito, sí. Pero es que Sí. tiene mucha gente. Tenemos, por ejemplo, ha Sí. venido, querido Julio, Andrés Sí, Iniesta. ajá. Bueno, Andrés Iniesta, creo, lo he visto hace un ratito, pequeñito y tal, como sabes, pero eufórico. Andrés, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. La verdad es que entre la final de Copa de ayer y esta presentación, pues la verdad es que sí, Sí. estoy eufórico. Sí. Tienes que moderar un poco. Yo, Es mira, que ahora has mismo estado llevo un perfecto, subidón. mira, todo el mundo te quiere salvo por una cosa, eres muy hecho para mí. Es que me entran los subidones y vengo para arriba y vamos, ni pocholo en la ruta del bacalao. Sí. Bueno, ahí vamos a Estoy a ver. un falla. Deberías fijarte un poco en otro personaje muy moderado que se llama José Mourinho. Señor Mourinho, muy buenas tardes. Buenos días, imbéciles. Sí. ¿Esto lo ha leído? Bueno, no he leído ni una sola página. No pienso leer nada de lo que ha escrito ese señor Borrego. Como mucho, le diría a Arbeloa que se lo lea. Y nada Y más. que ponga haga un tuit, mete Que un ponga tuit. un Twitter, Un y a mí no sé para qué me habéis invitado. Espero que haya catering después, porque si no, no vamos a hacer nada. Muy bien, pues. ¿Ya está? Yo creo que sí, Sí, pero vale. José, porque con los. Muy bien, pues adiós, que sean a todos. Qué simpatía, qué maravilla. Son las 8:15 de la Sí, tarde. son las 8:15 y aquí la noticia está con Juanjo Borrego. Y la pregunta que se hace todo el mundo en esta tarde, Juanjo, ¿tienes los 15 puntos del carnet de conducir? Porque podemos ofrecerte un seguro en el que te compran el coche y te devuelven el dinero de las multas de toda tu vida. Eso es, Sí, enhorabuena. Así es, y queremos darte la enhorabuena porque a partir de ahora es cronista oficial de Villaviciosa. Eres un fenómeno, eres como mi querido padre en aquellas tardes maravillosas de las ventas, ¿no? Aquella presentación de todo lo que hacía. Toro negro bragado es divino que nos lleva al éxtasis taurino. Sí. Y Bueno. hoy has demostrado, querido Juanjo, que eres un fantástico torero de las letras. Enhorabuena y ha sido un placer estar esta tarde maravillosa El en señor ha Villaviciosa. bajado del cielo para Matías Prats Padre para hacer esta. Por Así es. cierto,
Matías Prats, padre, fue el autor de la última entrevista que se hizo a Manolete. 3 días después, Manolete moría en Linares, entre otros honores. Sin embargo, aprovecho ya, vamos a aprovechar las ocasiones que haya para decir que el famoso gol de Zarra, que teóricamente narró él y que está guardado en la fonoteca de Radio Nacional de España, no lo narró en realidad y hubo que repetirlo con unos efectos especiales, porque aquello no se narró como él lo había dicho. Yo no he querido revelar esto porque son de Zarra, no lo narro Matías Prats. Como decía él, el gol de Zarra. Sí, bueno, aprovecho también, yo tuve el honor de volver de un viaje de Bucarest con él y pasamos sobre el Pilar, donde el Ebro guarda silencio, como sabes, ¿no? Y dijo Faragofa. Donde estaba el fantástico cancerbero Fedrún. Efectivamente. Bueno, esto. Oye, sí. Simplemente y personalmente, querido Juanjo, que ante todo disculpas a todos porque me tengo que ir corriendo a ver a las hormigas y a Pablo Motos. Donde haremos esta noche, intentaremos un récord de personajes y va a ser una auténtica locura, pero no quería dejar de estar aquí por todos los años maravillosos que hemos pasado juntos, los que nos quedan por vivir. Te deseo, querido Juanjo, lo mejor y ha sido y que lo que nos queda juntos esté lleno de maravillosos instantes y que no sean fugaces. Y gracias por este reencuentro, que ha sido maravilloso reencontrarnos aquí. Gracias a todos y de verdad disculpas. Hasta luego. Bueno, siempre que coincido con Carlos,